Por favor, no destruyas la casa. No destruiremos la casa. ¡Perdón! Yo no... Solo inténtalo. Sí, claro que gracias, sí. Gracias, hija. ¡Perdón! ¡Gritar perdón no paga los vidrios rotos! ¡Ay, necesito ayuda! ¡Marco, por Dios, qué pasa! ¡Dame el mando de la tele, que se me ha caído, por Dios! ¡Pero tú eres gilipollas! ¡Niños! Nunca les dije eso, pero aquí se aparece el diablo de la noche. Güey, ¿te acuerdas cuando en el baño? ¿Cómo te sientes? Pues, no me siento diferente. ¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro. Creíamos que era rara. Pero de pronto subió 4 grados, ganó el premio anual de ingeniería y le dieron una beca aquí, en la Academia Viaria. Perfecto, eso es justo lo que buscamos. La vas a adorar al instante, pero no la adores demasiado, es mi hermana. Te romperé a cada hueso del cuerpo. Solamente te voy a pedir un poquito más de respeto para el angelito de esta casa, por favor. No sé qué espíritu está invocando, pero me la respetas. ¡Valentín, baja del techo! ¡No! ¡Baja! No hasta que me asegure que no va a haber verduras para comer al mediodía. ¡Ingurren! ¡Suelta ese animal! ¿Lo suelto? ¡No! Hay helado de postre. Sos un gran negociador, ese querido. ¿De agua? ¡La tiro! ¡De crema! ¡Hola, hola, Marty! Solo quiero que sepas que como amigo eres uno en un millón. ¡Gracias, Alex! ¡Eres el mejor del mundo! Sé que no te molestará que te diga que... ¡Puedes decirme lo que sea! ¡Dime! ¡Que rompí tu iPod! ¿Qué? ¡Los botones son pequeños! ¡Ay, y me desesperé! ¿Qué hiciste? ¡Perdóname! ¡Te voy a matar, Marco! ¡Un accidente! ¡Un accidente! ¡Luego te compro otro! ¡Te amo, Gloria! ¡Siempre lo he hecho! ¡Eso es mentira! ¡Yo no tengo ningún hijo! ¿Y yo qué soy? Está bien, sí tengo hijo, pero solo es uno. ¡Yo qué soy! ¡Ese hijo no es mío! Tranquilos todos, este es mi hijo y se equivocó de casa. Tienen que ser amigos. Amigos son amigos para siempre y por siempre. ¡No! ¡No seas bravo, ey! Tienen que... ¡No! ¡Te va a picar, babón! Amigo tú, a mí que no. ¡No! Es que... ¿Por qué son así? ¿Por qué eres así? Es que no te puedo subir porque te quieren picar. No me importa que llores. Y tú no seas bravo, cabrón. Segundo intento de convivencia. ¡No! Ey, amigos, no enemigos. Bueno, un besito de despedida. ¡Oh! Ya no se pican. ¡Ay, qué hermosos mis bebés! Lo quieres, ¿verdad? Lo quieres. Lo necesitas. Toma, pues, te lo regalo. Y desactivaremos los sensores de movimiento. ¿Y si encontramos resistencia? Tranquilo, les lanzaremos una torreta automática. Y entonces nada podrá interponerse entre nosotros y la cámara. Y entonces yo abriré la cámara con la foto. ¡No! ¡Iremos por la puerta! ¡Ey, güey, no mames! ¡No mames, puto! ¡Amá, hay un pinche perro grabándome por afuera! ¡Me va a robar y no me has terminado mis tacos, güey! ¡Hay que llamar a 911! The fucking phone is gone. ¡Diosito, por favor, ayúdame! Hey, Oscar, recibí un mensaje de un tipo bastante raro. ¿No lo viste pasar por acá de casualidad? Si intentó estrangularte, era José de Contabilidad. El pobre tiene demasiada presión. ¿Y qué dice el mensaje? Dice que por problemas de transporte algunos suministros no llegarán a la compañía. Ah, suministros. ¿Quién los necesita? Entre ellos papel higiénico. No me importa. Servilletas. No me importa. Sierras para amputarse. Algunos extrañaron eso. Y café. José Emilio, habla más claro. Por un momento creí que dijiste café. Dije café. Mira, pensá en lo que estás por decir y después decilo. Dije café. ¿Estás queriendo decirme algo? Oscar, ya no hay café. ¡Ah!
Aunque la veas con esa cara de que quiere perdonarte, aquí, aquí tiene quien lo pueda impedir. Pero Federica... ¡Tú cállate! ¡Cállate! ¡Mira, mi amor! ¡No le dirijas la palabra a mi amiga! Tú no mereces su cariño. ¿No? ¡No! Ella es buena, pura y casta. Mientras que tú eres un mujeriego, machista y depravado. ¡Anda, lastímate! ¿Qué? ¿Por qué? Porque eso quieren todos, hermano. De acuerdo, entonces, sé lindo. A todo mundo le gusta ver personas lastimándose o ver cosas lindas. Ah, de acuerdo. ¡Ah! ¿A eso le llamas lindo? ¿Crees que tú lo harías mejor? Te enseñaré qué es ser lindo. Bien, si eso es lo que quieres, ¡lindo extremo ataca! ¡No! ¡Tu lindura es demasiada! No, hey, ¿qué tal? ¡Pero! ¿Qué carajos? Tú eres una de mis mejores amigas y no me puedo quedar aquí viendo cómo arruinas tu vida. Eres joven y eres muy hermosa. ¿De qué carajos estás hablando? Hablo del bebé que está creciendo dentro de ti ahora mismo. Nos vemos. ¡No estoy embarazada! Bueno, no lo estás después de ese golpe. He estado tomando clases de pelea. Nunca he estado embarazada. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Oh, lo siento, pero ¿por qué mierda todos están gritando aquí? Encontré una prueba de embarazo positiva. No. ¡Hijos de puta! Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Amá, alerta Amber. Por favor, ven a matar la cucaracha. Es que va a volar en cualquier momento. Ahí, arriba de... ¡Ahí se está moviendo! ¡Ahí! No, ya, no, ya se metió por ahí. ¡Ay, tapa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tapa! ¡Aquí está arriba de ti! ¡Ah!